partido. Aquí nosotros vamos a ir partido a partido. El técnico del próximo partido es el señor Wilson Granolati. Aquí partido a partido, día a día, entrenamiento a entrenamiento. Esa es la política. Y eso es lo que va a suceder. Aquí nosotros, yo estoy contento cómo se trabaja, estoy contento con la actitud de jugadores, pero muy descontento con los resultados, ¿no? Ya nos urge ganar jugando bien, jugando mal o como sea, pero tenemos que traer los tres puntos muy necesarios para el Atlante. Hay que resaltar que hay buena actitud en el equipo, eso es muy importante. Te diré que lo más importante, porque ningún equipo nos ha pasado por encima, hemos competido siempre 90-95. 5 minutos y ya contra Pachuca creo que ha sido lo mejor que se ha mostrado en el torneo, ¿no? Todos ya son tiros directos para nosotros, con Puebla, con cualquiera, ya no hay muchas opciones para errores, pero también hay que tranquilizarse, faltan 26 partidos y hay ahí en un espacio de 10 puntos hay 4 o 5 equipos que queremos invitar al baile. Creo en la suerte, evidentemente no nos está acompañando, porque trabajo no falta, ustedes les consta, ustedes nos acompañan al equipo, ven que estamos pendientes, que hay un cuerpo técnico que está muy metido y ellos mismos están metidos por ellos y por el equipo a tratar de sacar las cosas, pero pues, no se quieren dar, ¿no? Preocupación, por supuesto que hay preocupación. Pues cómo no está preocupado con los resultados obtenidos, ¿no? Ya es una mala racha verdaderamente increíble, pero te digo, uno tiene que hacer un análisis, tengo que tratar de ser lo más frío posible y tengo que destacar que hay una actitud y ganas de salir. Si yo viera que no hubiera esa actitud, ni esa ganas de salir, ni ese compromiso de los jugadores con la institución, sí estaría gravemente preocupado o gravemente nervioso o tendría que tomar otro tipo de medidas, pero estoy confiado en que estos chicos vayan a sacar el Atlante donde estamos.